Tras arrasar casi por completo el polígono, este ramal de La Colada sigue su avance hacia el norte y amenaza ahora un invernadero cercano. Ya no queda ninguna industria en este área que pueda emitir gases al entrar en combustión. Pero si miramos hacia la parte derecha de la pantalla, una columna de humo nos señala otro lugar de destrucción. Es esta zona de la laguna. Otro dedo de lava se ha bifurcado de la nueva colada principal al norte de la montaña de Todoque y está causando daños en cultivos y toda clase de edificaciones. Con el paso de las horas, el avance de esta colada va causando incendios y al contacto con los depósitos de agua, el humo blanco se une al más oscuro. Actúa en una superficie de exclusión que ya fue desalojada, pero su trayectoria, perpendicular al flujo que busca el mar, puede ser mucho más destructiva. Sigue nutriéndose de la lava que continúa bajando por el norte del volcán, incandescente sobre el material ya solidificado y nutriendo las coladas más peligrosas, extendidas antes de alcanzar el océano.